Gracias al Señor por este día. Este es el día que hizo el Señor. Tú y yo nos vamos a gozar, a alegrar en Él. Tú y yo vamos a permitir que la gracia y el favor de Dios descienda sobre nosotros en este día. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global y estamos ubicados en la 12656 de la Gold Road. Esto es entre Westheimer y Memorial, cerca del 6. Quiero invitarte para que nos acompañes a alguno de nuestros servicios. Creo que sería de mucha bendición si podemos compartir. Y pues, y no es porque yo sea la pastora, pero nosotros tenemos tiempos de adoración bellísimos, impresionantes. Realmente tiempos donde nos encontramos como cuerpo con nuestro Señor. Así es que quiero invitarte a que compartas con nosotros en alguno de estos domingos. También me gustaría invitarte a que pudieras entrar a nuestra página web para saber de quiénes somos, lo que creemos, cuál es nuestra visión, por qué Dios nos puso en este lugar. Y esa dirección web es la www.globaladvancechurch.org. Y si quieres seguirme más de cerca, puedes entrar en mi página en Facebook, www.facebook.com/Corey Gómez. Me gusta compartir con la gente un artículo semanal, siempre mando algún pensamiento, alguna nota. Yo creo, hermanos, firmemente que en medio del tiempo que nos tocó vivir, necesitamos ser impactados diariamente por el poder de la palabra. La palabra de Dios es la que nos sustenta, la palabra de Dios es la que nos anima, la palabra de Dios es la que nos quebranta, la que nos limpia. Podemos utilizar frases humanísticas, frases filosóficas, psicológicas, todo lo que tú quieras. Esa palabra simplemente te trae una, vamos a decir, un frito de ratico. Lo único que permanece y que se convierte en nuestro refugio seguro para siempre es la palabra del Señor. Así es que quiero invitarte nuevamente a que entres en mi página en Facebook, www.facebook.com/Corey Gómez. Y si durante el tiempo de programación tienes alguna necesidad, por favor, llámanos. El 713-408-3068. Me encantaría pues que pudiéramos compartir y que nosotros podamos orar por ti y también darte una palabra. Está haciendo de mucha bendición el tiempo que estamos compartiendo y creo que Dios de manera sobrenatural se está moviendo en esta enseñanza. El día de ayer empecé un nuevo punto en lo que es la serie de Guerreando en contra del Espíritu Amalecita. Y empecé un nuevo punto que me va a tomar algunos programas y tiene que ver, está basado en el libro de Esther, capítulo 3 en adelante. Y coloqué el subtítulo como ¿cuál es la estrategia de intercesión para destruir el decreto de muerte que el Espíritu Amalecita trae sobre el pueblo de Dios? ¿Cómo nosotros como cristianos, qué es eso que el Señor nos ha entregado como arma poderosa para utilizar en contra de lo que el enemigo ha traído sobre nuestras vidas? Y leíamos en Esther 3, del 1 en adelante, veíamos la historia de cómo Amán empezó a conspirar no solamente en contra de Mardoqueo, sino en contra del pueblo de Dios a causa de que Mardoqueo no se postraba delante de él. Estuvimos mirando lo que significa el nombre Amán y yo te decía que Amán significa magnífico. Algo que es magnífico es algo muy llamativo, es algo que la gente le gusta ver, es algo que está rodeado como de gloria, de luces. Y este es el espíritu fuerte amalecita. Y yo quiero que tú entiendas algo. Amalec es primo, hermano de Jacob. Es decir, el espíritu amalecita es un espíritu que se parece a la gente de Dios, porque viene del mismo vientre. Esaú y Jacob, de hecho, eran hijos gemelos, eran cuatitos, como dicen acá. O sea, que estamos hablando de un espíritu que se parece a lo que es de Dios. Y esto es muy importante que tú lo tengas en mente, porque los ataques que Satanás está trayendo para destruir y matar tu destino, parece gente de Dios, parece palabra de Dios, suena y huele a Dios, pero en realidad es amalecita. Y los amalecitas tienen de parte de Dios un solo decreto: serán raídos de la faz de la tierra, porque por no tener temor de Dios,
vinieron en contra de Israel en un momento donde estaban cansados, donde estaban atribulados y donde estaban atravesando el desierto e impidieron el progreso del pueblo. Entonces te decía que Amán significa magnífico y su nombre o era hijo de Amedata Agageo, y te decía que Agag es el título de los reyes amalecitas. Y Mardoqueo, por el contrario, significa hombre pequeño, insignificante. ¡Wow! Ante tanta gloria, ante tanta magnificencia, ante tantas luces, ante algo tan impresionante, Mardoqueo era de este tamaño. ¿Sabes qué? Te decía en el programa de ayer, no midas la gloria y la unción de Dios sobre una persona y sobre un ministerio, ni por el tamaño de la iglesia, ni por la pinta del edificio, ni por la cantidad de luces, ni por el gran nombre o la gran fama. No lo midas por allí, porque en este caso, Amán era el magnífico. Era el grande, el adorado, el venerado, el que tenía las luces, el que cuando pasaba todo el mundo aplaudía y reconocía. Mientras que Mardoqueo era un insignificante eunuco que estaba a la puerta del rey, ahí esperando a ver qué pasaba, ahí. Pero ese hombre insignificante, probablemente ya no tan joven, medio viejo, probablemente no de vestidos tan agradables, era un hombre que conocía a Dios, era un hombre que conocía lo que Dios había dicho, era un hombre que honraba la palabra, era un hombre que vivía de acuerdo al estándar de esa palabra y que estaba dispuesto, de ser necesario, a morir por esa palabra. ¿Puedes tú hoy, como un hombre o una mujer espiritual, medir el nivel de unción, medir el nivel de éxito en la vida de una persona, en la vida de un ministerio, porque son apegados a la palabra de Dios y están dispuestos, de ser necesario, a morir por esa palabra? ¿O eres tú de los que tiene los ojos llenos de lujuria de este mundo y mide el éxito por los números y por la apariencia? Tú mismo concluye. Y sigo leyendo. Porque ayer estuvimos tratando acerca de que Mardoqueo no se postraba delante de Amán, porque Mardoqueo conocía la palabra y sabía el decreto. También estuvimos mirando, y ahí quedé, Esther 3:8. Me gustaría que lo retomáramos. Sumamente interesante. Y probablemente vamos a invertir todo el programa de hoy en las características que el mismo Amán establece sobre el pueblo de Dios. Y dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos, en todas las provincias de tu reino. Y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo. Y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. ¡Wow! Y sabes que este pasaje a mí me gusta. Y mucha gente dice, es que al diablo no se le cree nada. Aquí Amán estaba dando una característica exacta del pueblo de Dios. Y te decía el día de ayer, y ahí estudiamos y nos quedamos allí, la primera palabra que quiero ver. Dice que era un pueblo esparcido. Esta es la palabra cuando dice que el pueblo de Dios está en la diáspora, es decir, esparcido por todos los rincones de la tierra. Dice que es un pueblo que está esparcido y distribuido entre los pueblos. Escúchame, porque la palabra distribuido es la palabra parad en el hebreo, que significa dividido o separado. Este vocablo expresa la idea de una separación entre pueblos con hostilidad. Es decir, no es que simplemente, no, tú eres... Permíteme usarlo en lo natural. No, lo que pasa es que tú eres chino y yo soy latino. Y bueno, nos respetamos y ahí nos las llevamos. No, esta no es la palabra en el hebreo. Aquí está diciendo, y voy ahora a nivel espiritual. Tú eres y practicas el homosexualismo, yo estoy llamada a ser una mujer de Dios que conoce cuál es su orden y su rango. Así es que no podemos compartir. ¿Qué comparte la luz con las tinieblas? ¿Qué comparte la vida con la muerte? O sea, ¿qué comparte lo que es de Dios con lo que no es de Dios? Y toda gente que se llama de Dios, que empieza a buscar caminos
para decir, nosotros sí podemos mezclarnos. Hermanos, yo hasta este día no he visto ninguno que termine bueno, pero si tú has encontrado uno, de todas maneras, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, tenía frutos buenos y tenía frutos malos, pero ambos frutos producían muerte. En otras palabras, lo único que produce la vida de Dios es caminar en los principios y en los preceptos que han sido claramente establecidos y claramente definidos por la palabra. Fuera de esto, tú y yo, como gente de Dios, como gente que está colocada en la tierra, que ha sido puesta aquí como peregrino, como extranjero, que hemos sido colocados aquí para traer el reino de Dios a la tierra, pero no para contaminarnos ni para hacernos como la gente de este sistema, nosotros somos llamados a caminar en el parad. Estamos llamados a establecer una clara división entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Las grandes masacres, permítame usar esta palabra, en el mundo, las más terribles, se han hecho en nombre de Dios y siempre se han hecho en contra del pueblo de Dios. Tú las conoces, no me voy a tomar el tiempo para hablar de eso. Entonces, esta es la misma palabra que se utiliza en Génesis 25:23. El mismo Señor estableció un parad entre Saúl y Jacob, porque la utiliza y dice, dos naciones hay en tu seno, cuando le dijo a la madre de estos dos muchachos, y dos pueblos que serán parad, divididos, van a tener hostilidad toda su vida, el uno con el otro, desde tus entrañas. Cuando tú entiendes que desde que nosotros nacimos de Dios, en el momento que nacimos y pasamos de muerte a vida, pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de nuestro Señor, desde ese momento hay un parad. No podemos compartir, no podemos tomar las costumbres de los pueblos paganos. Y no me estoy refiriendo, entre paréntesis, por si acaso, me gusta aclarar, no estoy hablando de las necedades que tiene mucha gente. No uses pantalón, no te pintes el pelo, porque si eso fuera, hermano, entonces nos vamos todos para el cielo. Porque resulta ser que a muchos les encanta, como dijo Jesús, agarran, cuelan el mosquito, lo chiquito, y se tragan el camello del pecado. Eso no es lo que está hablando aquí. Y aunque implica, sí, una manera de vestir, una manera de hablar y una manera de caminar, no es exactamente lo que mucha gente está practicando. Pero Amán dijo, no solamente son un pueblo que está distribuido entre los pueblos, en todas las provincias de tu reino, sino que sus leyes son diferentes. Y quiero que miremos eso, porque ¿cuáles leyes se estaba refiriendo en ese momento Amán con respecto a Mardoqueo y al pueblo judío? Se estaba refiriendo, por ejemplo, los judíos tenían una manera distinta de comer. Sus sacrificios eran diferentes, sus fiestas solemnes eran distintas a todos los demás pueblos, sus celebraciones. No se comportaban como los demás pueblos, no se comportaban con los demás, como los demás pueblos en la forma de sacrificio, no se comportaban como los demás pueblos en la forma de hacer la libación ni la oración. Era un pueblo diferente, a eso se refería Amán. Ahora yo me pregunto en este momento, ¿hasta qué punto la gente que te conoce, hasta qué punto la gente que conoce el ministerio donde tú estás o el que tú tienes, puede decir es diferente porque tienen leyes diferentes? Es triste cuando uno escucha decir, por ejemplo, ay, es que en tal lugar me siento tan bien, porque es que ahí nunca hablan del pecado, ahí nunca te molestan ni te confrontan con nada, pues ahí no hay reino de Dios. Tan simple como eso, porque la Biblia lo dice. Si tú y yo no podemos entender que el reino de Dios siempre no solamente va a confrontar, sino contradecir el reino de las tinieblas, y nos gustan los lugares donde no se confronta y donde no se contradice un estilo de vida mundanal, un estilo de vida vano, nosotros somos amalecita. Somos primos, pero no somos hijos del Padre. Y los primos no entran, solo los hijos. Porque Jesús vino a traer muchos hijos al Padre. No dice vino a traer primo, ni nieto, ni tíos, ni abuelo. Vino a traer muchos hijos al Padre. Ellos no se comportaban como los demás pueblos. Y cuando tú y yo tenemos la osadía de decir aún públicamente cosas de que Dios
ama a todo el mundo. Si Dios lo amara a todo el mundo tal como están, no los transformara. Pero cuando tú y yo llegamos al Señor, viene, nos agarra, destruye el vaso y dice, voy a hacer un vaso nuevo. Porque traemos un montón de cosas que no sirven. Y si te predican un evangelio diferente a esto, pues son anatemas, es decir, son malditos. El que te está predicando un evangelio diferente a eso, que te está hablando de cambio, que te está hablando de morir a ti mismo, que te está hablando de morir a tus agendas. Si hay alguien que te está predicando diferente a esto, entonces según el apóstol Pablo es maldito. Estamos en un tiempo donde Dios está demandando de nosotros ser gente distinta, porque nuestra forma de vivir y nuestra forma de actuar es diferente. Somos gente con leyes diferentes. ¿Y cuáles son las leyes que el Señor nos está dando? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mujer, sujétate a tu marido porque tu marido también te ama. Someteos los unos a los otros en el temor de Jehová. Hijos, obedezcan a sus padres. Padres, amen a sus hijos y no los exasperen. En el Señor no hay excepción de personas porque no hay ni judíos ni griegos. Pero nosotros, ¿cuál es el evangelio que predicamos? Es mujer, no puede ser pastor. Ay, es mujer y se llama apóstol. Ay, Dios mío, entonces tú eres amalecita porque no te ha amanecido el evangelio del Señor. Porque en el evangelio del Señor nosotros tenemos leyes diferentes a las leyes del mundo. Y no utilizamos espíritus que se han movido dentro del pueblo de Dios como una excusa para no llamar a los que Dios ha llamado santo, para no apartar a los que Dios ha apartado para su gloria, simplemente porque se nos parece un espíritu. Esa es la gran excusa que utilizamos. Tenemos la capacidad para discernir, pero también tenemos la capacidad para caminar con radicalidad y compasión y llamar las cosas por su nombre. Y a lo pecado, al pecado lo llamamos pecado y a lo que es de Dios lo llamamos de Dios. Pero no estamos como en el tiempo de Ezequiel, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo porque simplemente nos conviene. No solamente era un pueblo con leyes diferentes, según Amán dice, tampoco guardan las leyes del rey. ¿Qué quiere decir? Habían leyes instituidas en los persas. En este caso, por ejemplo, el rey había dicho, todo el mundo se postra delante de Amán. Amán era un amalecita. Mardoqueo tenía una ley. ¿Cuál era la ley? A los amalecitas los vas a erradicar. ¿Y qué dijo Mardoqueo? La ley que yo recibo de parte de mi Dios está por encima de la ley de este rey persa. Ahora yo quiero saber, hermano, con leyes que están siendo aprobadas en este país para no irme para otro. ¿Qué vamos a estar predicando de aquí a 5 años? Porque ahorita nosotros predicamos cosas que son legales en este país, como que no es pecado, no hay ningún problema. Al fin y al cabo, eso no tiene ningún problema. Pero ¿qué vamos a predicar de aquí a 5 años cuando ya es común el aborto? Porque en este momento es legal. O el homosexualismo legal. Entonces, ¿qué pasa? O nos vamos a hacer como los pastores que no solamente se hacen la vista gorda, sino que vienen y dicen por televisión y dicen a una alcaldesa que abiertamente es homosexual y está en contra de las leyes de paso de este estado y se le dice, Dios te levantó a ti para un tiempo como este. Mentiroso y sinvergüenza. Has venido en contra del pueblo de Dios cuando dices cosas como esta para tu beneficio. El Señor ha establecido nuestras leyes, son distintas a las leyes del mundo. Y aunque estén aprobadas, simplemente si están en contra de lo que Dios nos ha hablado, nosotros no nos sujetamos a esas leyes. Quiero saber qué van a hacer los pastores de esta ciudad cuando empiecen a decirle, si no casas a los homosexuales en tu iglesia, te quitamos el 501c3. Ya tú vas a ver montones de iglesias casando homosexuales y diciendo, hermanos, lo que pasa es que como es legal, nosotros para no entrar en problema con el gobierno, porque esa es la excusa que tienen, puro amalecita tenemos entonces dirigiendo congregaciones y llamándose pastores. Y no como Mardoqueo, que aún a punto de su vida dijo, pues aunque me maten, no me postro delante de este amalecita. Aunque me maten, aunque me cueste la vida, no voy a postrarme porque mi Dios ha dicho que el nombre de Amalec será raído de la faz de la tierra. Yo sé que lo que estoy enseñando hoy me va a originar problemas, porque yo sé que hay gente que me está escuchando, ministros en esta ciudad que se llaman ministros, que saben que lo que estoy diciendo se les aplica. Y porque tienen posiciones y porque tienen pantalones de varón, la primera acusación es que hay una Jezabel predicando. No, Jezabel usurpó una posición de autoridad. Yo a nadie le he usurpado una posición de autoridad, porque la posición de autoridad que tengo me la entregó el Señor.
y por la gracia de Dios soy lo que soy, no solamente en esta ciudad, pero en el mundo espiritual. ¿Qué pasa cuando las leyes civiles están en contra de las leyes de Dios? ¿Vamos a entrar en acuerdo con ellas? ¿O vamos no solamente a levantarnos, sino a contradecirlas y claramente a decir, mi Dios ha dicho esto, y a esta palabra le decimos amén? Y cueste lo que nos cueste, vamos a vivir en base a esto. El problema es que no solamente la iglesia de este país, pero la iglesia de este hemisferio ha tenido demasiada comodidad. Pero tenemos una iglesia de Cristo que ha sido perseguida. Por ejemplo, la iglesia que se reúne allá escondida en China, por ejemplo, porque abiertamente no se van a sujetar a las leyes establecidas. Y podemos enumerar montones de lugares. Una iglesia pura, santa y sin mancha, es una iglesia que dice, cueste lo que nos cueste, nosotros vamos a caminar a la altura de nuestro llamado. Y el tiempo es ahora donde empezaremos a ser confrontados con las cosas que se están aprobando en este país. Y quiero escuchar, porque yo voy a estar escuchando las declaraciones que hagan los pastores. Yo voy a estar escuchando la enseñanza que den, porque no tengo temor de decir lo que están enseñando. No tengo temor para denunciar el pecado, porque cada uno te ha recibido un llamado y el mío se llama denuncia. Y si no te parece, pelea con Dios. Y termina diciendo, al rey no le beneficia dejarlos vivir. ¿Sabes por qué? Al sistema establecido, aunque se llama el sistema religioso, no le conviene gente, hermano, hermana, como tú y como yo, que nos paramos y decimos, no estamos dispuestos a callarnos ante el pecado, no estamos dispuestos a callarnos ante la sinvergüenzura. Gente como tú y como yo, no le convenimos al sistema del mundo, no le convenimos al sistema religioso, no le convenimos a los pastores almidonados que han llenado la ciudad, no le convenimos, y por eso deciden destruirnos con calumnias, con trampas y con sinvergüenzura. Porque tampoco son capaces de darle a uno la cara. No son capaces de venir y enfrentarlo a uno cara a cara. Porque saben que el poder de Dios va a venir de tal manera que van a dejar de ser en un momento. El tiempo es ahora. Y lo estoy diciendo en el poder del Espíritu. Donde lo mismo que ocurrió en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, donde la gente pretendiendo venir con mentiras quedaba muerto en el mismo lugar, el tiempo ha llegado, porque con nuestros ojos estamos mirando cómo el reino está siendo establecido y los violentos lo estamos arrebatando. Y en el nombre de Jesús yo declaro que nada ni nadie, ni siquiera un sistema religioso institucional, va a parar que el reino de los cielos sea establecido en esta ciudad, sea establecido en esta nación y sea establecido en cada familia, en el nombre de Jesús. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer, porque Dios no tiene pactos con nadie que camina fuera de su orden. Dios no tiene por qué preservar una congregación que predica puras mentiras para hacer que la gente se sienta cómoda en su pecado. Ahí no está el pacto del Señor. Y no me vengas a decir a mí y no me busques excusas, porque la Biblia que yo tengo no lo establece. Los radicales no beneficiamos para nada al sistema. De hecho, hasta hacemos lucir feo. Claro, porque si no usas el almidón y no te comportas y hablas como hablan ellos. Por eso Jesús le dijo, ay, hipócritas, emblanquecidos por arriba, mármol por arriba, pero adentro hueso seco, lleno de gusano. Así igualito es ahorita. Ahorita es lo mismo. Mucho almidón, mucha media de nylon, pero puro hueso por dentro, pura muerte. Pero el poder de Dios se manifiesta en medio de un tiempo y en medio de una generación que anhela ver la gloria de Dios como nunca antes. Y yo declaro en el nombre de Jesús que la pasión por nuestro Dios y la pasión por su reino y la pasión por su gloria se suelta en el nombre de Jesús sobre una generación que se levanta para su Dios. Y que se para firme y dice, no vamos a aceptar más la hipocresía en nuestros púlpitos. No vamos a aceptar más la falsa enseñanza desde nuestros púlpitos que nos manipula. Y no la vamos a aceptar más en el nombre de Jesús. Y así como siempre Dios ha levantado en otros tiempos una generación profética que denuncia, así mismo Dios la está levantando en este tiempo. Y yo me cuento dentro de esa generación. En el nombre de Jesús.
La razón por la cual todo apunta en contra de los verdaderos cristianos es porque no seguimos la corriente del sistema. Y por eso es que es fácil venir en contra de esos cristianos. Pero el Señor fue claro cuando dijo en las bienaventuranzas. Dijo, mira, cuando contra ti vengan con calumnias y con necedades y con puras tonterías y con puras cosas que han enseñado y que han levantado como de Dios y que no es. Dice, y te persigan a causa de la palabra que tú estás viviendo, que estás enseñando pero que la estás viviendo. Dice, mira, gózate, tú eres bienaventurado. ¿Sabes por qué? Porque de la misma manera persiguieron a los profetas antes de ti. De la misma manera. Estamos en un tiempo donde yo sé que la oposición se levanta en contra de una palabra limpia que sale del trono y que esa palabra entonces viene a través, en este caso, de este canal. Se levanta en contra. Pero escúchame, no hay infierno que prevalezca ante el establecimiento del reino. La promesa de Dios para Abraham la tomo para mí y la declaro sobre cada hombre y cada mujer que está dispuesto a hablar lo que tiene que hablar y a vivir conforme a las leyes de su Dios. Yo declaro que la descendencia de Abraham, la verdadera descendencia de Abraham, posee la puerta de sus enemigos. En el nombre de Jesús, Dios lo dijo, Dios lo ha cumplido y hoy yo y gente como yo entramos en acuerdo con ese decreto y lo vemos en cumplimiento para la gloria de Dios en este tiempo. Finalmente, cuando el sistema babilónico se la lleva bien con la iglesia, esto es el mayor indicativo que hemos perdido nuestro sentido de destino y nuestro propósito. Ten mucho cuidado, hermano, si tú te la llevas muy bien con el sistema, porque eso lo que indica es que perdiste el sentido del llamado que Dios te entregó, porque somos, termino leyéndolo nuevamente, un pueblo esparcido y distribuido entre todos los pueblos de la tierra, de las provincias del reino. Leyes diferentes a las de todos los pueblos. No guardan las leyes del rey y para nada le beneficiamos a este sistema. ¡Wow! En el nombre de Jesús quiero invitarte a que escuches mi próximo programa. Y yo sé que no solamente esta palabra causó escozor en un montón, pero en los verdaderos hijos e hijas de Dios, esta palabra te hizo saltar de tu asiento donde estabas y decir, gloria a Dios, entro en acuerdo contigo. Así es que a estos que entraron en acuerdo conmigo, yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra encuentra campo fértil en ti, fructifica y tú te conviertes en parte de una generación que en el nombre de Jesús establece el reino de los cielos por encima de los intereses del hombre para la gloria de nuestro Dios. Te espero en mi próximo programa y que el Señor te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti.